cuando está en la mar. Las historias en la barca y en la tierra es del amor. En la piel se adentra el sol, en la mente la familia y en el alma una ilusión. Sueños en la inmensidad, la distancia es necesaria como el gramo y el sudor. La añoranza es combustible para encender el mundo. Para soñar, el pescador, el secreto está en la mar, en las olas que se llevan cada palmo de dolor. Que lo malo se lo lleve la vida, que nos deje la ilusión. Y mañana cuando no sé para qué tú andas tanto con eso, si eso no tiene ni línea. Pero yo le descargo los huevitos. Además, dentro de poco me voy a echar un iPad. O un tablet, eso, lo que se usa ahora. Ya. Casi nunca tienes un peso para portar para aquí. Y te vas a comprar un aparato de eso caro. Pero mira con lo que se bajó la sistela ahora, chica. ¿A ti qué te pasa? ¿Y José? Ay, se quiso quedar jugando con el niño de la que vive en la esquina. Menos mal. Digo que quiero preguntarte cómo te va la consulta. ¿Qué consulta? Ah, la consulta. Claro, es que tengo hoy la cabeza, pero para allá, Sí, sí, se nota. Pero bueno, dime, ¿qué te dijeron? Nada. Que estoy bien. Eso, que estoy bien. ¿Y de verdad tú crees que tú estás bien? ¿Eh? Tomando cada vez que te da la gana, cayéndonos a mentiras aquí a todo el mundo y acabando con la vida de todos nosotros. ¿Tú crees que estás bien? Me mientes a mí, le mientes a Martín, hasta a José le estás diciendo mentiras. Y lo peor es que te estás engañando a ti misma, mía. ¡Tú nunca fuiste a ninguna consulta! ¿Qué? ¿Qué me vas a decir? Dime, ¿qué me vas a decir? ¡Mira! ¡No me busques! ¡No me busques! ¿Qué? ¡Que me vas a encontrar! ¿Sí? Y ahora mismo, para que tú veas. ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer? A ver, dime, ¿qué me vas a hacer? Voy a ¡caerme a cintazo! ¡Caerme a cintazo! ¡Como siempre hiciste eso! Oye, a ver. Ah, negativo, mi hermana. Sácame esa candela. Esta película la estoy viendo desde que nací. Oye, no sigas buscando más. ¡Ahí no hay nada! ¡Ahí no hay nada! Te vas a ir conmigo a la consulta porque yo te voy a llevar. Como si te tengo que llevar agarrado por los pelos, te voy a llevar. Oye, ya. ¡Me tienes loca! Oficial Miguel, por favor. Y si no tienes para pagar la multa, eso se resuelve facilito, facilito. Trabajo correctivo nada más. Claro, eso es si me da la seña de que andaba contigo. Oficial, yo le juro que no sé. Primera vez que yo veo a ese hombre. Sí, estábamos lo mismo. Pero él por su lado y por el mío. Y andaban en el mismo bote. Oficial, ¿usted cree que yo puedo hacer una llamadita? De mi móvil, por supuesto. Tu móvil está retenido hasta que se termine este proceso.
Mira, acábame de decir quién fue el que te vendió la captura y cuánto pagaron. A ver, hay uno que le dicen el peje. Y a mí casi me la regaló. Al otro no sé. Dime la cifra y la cantidad. No, imagínate tú. Eso es a los salvajes. No hay pesa, no hay nada. A ver, a mí por un saco me cobró casi 100 pesos. Esa gente te han hecho unos tiburones. Aquí el único tiburón que hay eres tú. Oficial Miguel, ese teléfono tiene salida para la calle. Es una llamadita cortica, para avisar. Lo voy a hacer porque eres el padre del hijo, Marín. Gracias. Dentro de un rato. No te preocupes, que ahora cuando lleguemos a la unidad tuyada, a ti hay que abrirte una investigación. Pero oficial Miguel, si yo estoy cooperando, eso no hace falta. Me llevo con gusto, por favor. Luis, acabo de darle a la patrulla para conducir. Mira, estaba sonando el teléfono en tu cartera. ¿Ah, sí? Sí. Ah, parece que es un fijo, pero no lo conozco. Oye, ¿por qué mejor no esperas a que vengan Claudio y mi hermano? Si quieres te pongo el televisor. No. Yo creo que me voy a ir y así no me coge tan tarde para hacer las cosas en la casa. Mira, aquí están mis papeles de cuenta propista para que se los entregue. Socorro, ¿por qué no se lo das tú misma? Te hago un cafecito y así vas conociendo la casa. Ah, bueno. Va. Mima, ¿estás bien? Vieja. Déjame aquí un ratico más. Voy a usar de tus cosas. Bueno, yo vengo ahorita, ¿viste? Amigo mío. Dice que más tarde ella sale. ¿Se quiere quedar ahí? La pobre cara. Y la culpa es mía, viejo. No tenía que haberle dicho que me iba ahora de campaña. Se me fue. No, ninguna culpa tuya. Ella tiene que darse cuenta de que tú eras pescador, que a ti te gusta el mar, que eso es lo que a ti te gusta. Y ahora no me voy como simple pescador, ¿eh? Me voy como maquinista en un escamero. ¿No? Además, me conviene irme en ese barco. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Abuelo, porque es el barco de Justino. Y me voy en el puesto de mi padre. Te digo una cosa, viejo. Ahora sí vamos a saber la verdad de cómo fue que murió Pico. Confía en mí. Bueno, un beso. Chao. ¿Y? ¿Todo está bien? Le voy a decir que venga esta semana. ¿Y tú crees que esto tenga visto bueno? De nadie. Tienen mío. Le voy a decir que venga ya. Oye, pero no hay que ponerse así. ¿Oigo? Sí, pero ella se está bañando. Yo le puedo dejar el recado. Ya. No se preocupe, yo se lo digo. No hay de qué. ¿Quién es? ¿Tú te acuerdas, Omar? Un muchacho que estuvo aquí buscando a Babi. Bueno, dice que quiere que Babi vaya a verlo en la estación de policía.
¿Eh? Está preso. ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? Déjame eso a mí, chica. ¡Javi! Chica, ¿con quién tú estás andando ahora? ¿A qué viene esa preguntadera? Te tienes tremenda intriga conmigo. Y no entiendo nada. Ya me estás cansando. El que está cansado de ti soy yo, papi. Te acaba de llamar un tipo ahí, que está preso. ¿Quién me llamó? Omar. Omar, ¿no? Está en la estación. Ay, mi madre. Tú siempre estás trayendo problemas. Tú no tienes medidas. ¿Tú no has oído eso que dicen? Que dime con quién andas. Ese hombre estuvo aquí una vez, ¿no? Más de una vez, Fabio. Porque tú no vives aquí solo. Bueno, pues aquí no viene más. Y esta será tu casa. Pero este no es tu cuarto. Vaya. No, no se nota el cambio. Sí. Llevo aquí un montón de horas. Limpié el refrigerador y el aparador que estaba quedaba gris más. Y después la cogí con el piso, pero así duro, 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 que mira. Mira las losas que parecen nuevas. ¿Qué te parece? Muy bueno todo. Y el olor. ¿No te da el olor? Y la comida ya está casi lista. Espérate, no te vayas. Que yo te quiero pedir una cosa. No le vayas a decir a Martín que yo no fui a la consulta. Martín, lo único que quiere es tu bien, mami. No sé hasta qué punto. Él se quiere llevar a José en mi vida. Se lo quiere llevar. Y eso no, yo no lo puedo permitir. Lo hace por su bien. Pero José es mío, ¿me entiendes? José es mío, de mi propiedad, como tú, mi amor, como tú, mío. Él tiene que estar aquí, en mi casa, conmigo. Y eso me va a matar, a mí me va a matar, ¿me entiendes? Me va a matar. Por favor, no se lo digas, por favor. Porque si él se entera, me lo va a quitar. Me lo va a quitar y él tiene derecho. Él tiene derecho de quitármelo porque es su padre. ¿Me entiendes? Por favor, dime que no se lo vas a decir, por favor. Por mí no se va a enterar. Ay, yo lo sabía, mi amor. Yo lo sabía, si tú eres tan bonita, tan buena. Gracias, mi vida. Gracias. Sí, pero me tienes que prometer que vas a ir conmigo a las consultas. Que no vas a faltar ni a una sola sesión en la rehabilitación. Ni una. Prométeme. Yo te lo prometo. Te lo prometo, te lo juro. Mira, por ti, por Yadé, por José. Te lo juro, no, te lo digo de rodillas. Te lo digo de rodillas que no, lo voy a hacer. Te lo juro, mi amor, lo voy a hacer, ¿viste? Lo voy a hacer, te lo juro. Pero no se lo digas a Martín por tu vida, no se lo digas. Que te va a servir la comida. La cama, mira, tú te perdiste, ¿no? Eso es lo que yo quisiera ahora mismo. Perderme todo esto. Ya. Tengo la cabeza que se me quiere partir. ¿Ya tú te enteraste de lo de Omar? Este pueblo es chiquito, por desgracia. Pues yo vine hasta aquí porque me dijeron que había otro que andaba con él. Y creí que había sido tú. ¿Y por qué yo? Lo mío es la pesca, baby. Yo soy un tipo que trabaja en el mar. ¿Qué tal,
Ya puedes comer ya, Adel. Ven acá. Tu hermano se bañó. Yo te pregunto, porque como tú estuviste en su casa el otro día, con lo de la reunión de trabajo. No, pero eso era otra cosa ahí. Yo no tengo nada que ver con esa movida. Yo quisiera saber quién era el que andaba con él. Y si es lo que me estoy oliendo. Bueno, Arturo de la Palada me dijo que Diego andaba buscando dónde meterse. Parece que se le pudo escapar a la meta. ¿Tú ves? Ese mismo era el que andaba con Omar. Es que yo lo sé. Yo lo sé si cuando yo pienso en una cosa. ¿Pero por qué no lo cogieron a él también, a ver? Ese tipo es una rata, Bobby. ¿Qué rata ni rata? Eso es un penco y un sucio. Eso es lo que es. Él no es amigo de nadie. Oye, en el negocio no es amigo, mamita. ¿En qué película tú estás viviendo, En la mía, Yadel. Ya veo que en la mía. Es como un drama de los buenos de verdad. Oye, voy para la estación. Pregunto a ver si le puedo llevar un poco de comida, algo, no sé. Y nada. Estoy perdiendo mi tiempo todo el día. Menos mal que te estás dando cuenta. Estás perdiendo tu tiempo. Pero eso no es de ahora. Mira. Conmigo ni problema ni situación, mamita. Yo soy un tipo por ahí. Dame una oportunidad. Yadel, está bueno ya. ¿No te das cuenta de que no tengo cabeza para eso ahora? ¿No te das cuenta de que estoy mal? Estoy fundida ahora mismo. Ya, está bien, te entiendo. Ahora no. Bueno, pero cuando se te quite el berrinche ese, mira. Ay, Yadel. Dime, mija, ¿ya? Me voy poniendo el agua y la zaranda. No me digas que te quedó desabrida la comida. Ay, yo no sé ni cómo me quedé. Déjame. Y gracias que vamos a comer, porque si esperamos por Rosario, ella está en su mundo, acostada en el cuarto, y los demás que resuelvan. ¿Y quién te dijo a ti, pa, que eso es una obligación de ella? Misma cocina en esta casa todos los días para todo el mundo. Y te das cuenta solamente cuando no lo hace. Está siendo muy injusta con ella, ¿oí? Está bien, no me juzgues más, está bueno ya. Chico, ¿qué tú haces? ¿Eh? ¿Tú te crees que tú lo haces todo bien? A ver, ¿por qué tú no la sacaste del cuarto? ¿O tú te crees que eso es normal? ¿Y qué tú has hecho, pa? Dime qué tú has hecho. Miren, no discutan más, que ustedes son hermanos míos. Vamos a comer, que lo que hay es hambre, ¿eh? Abuelo, después, contéstame, ¿qué tú has hecho? Dime cuántas veces has intentado sacar a la vieja del cuarto. ¿Te enteraste ya que no responde? ¿Y si está inmóvil en esa cama ahí sin poder moverse, como hace unos días atrás? ¡Dime! Desde que la vieja está así, tú no te has parado delante de esa puerta para preocuparte por ella ni una vez, pa. ¡Ni una vez! Abuelo, ya no voy a comer. ¿Pero cómo lo vas a comer? Me lo voy a comer yo todo. ¡Que lo hagas bien, que le hace mucho! Me voy. ¿Pero por qué, mi amor? Porque aquí no hay nada que hacer, Ángeles. Aquí no tengo con quién hablar. Aquí todo el mundo come, se encueva y hasta el otro día. Y tengo campeonato de dominó. ¿Campeonato? Sí. Contra la gente de San Lucas. Tú deberías saberlo. ¿Yo? Claro. Como tú sabes tanto. ¿No me entiendes? Claro que no. Te explico. Mi corazón, que sea la última vez que tú respondes por mí en esas consultas. ¿Está claro? ¿Qué es eso de decir que mi hobby es el dominó cada vez que me preguntan? ¿O es que yo no tengo voz ni voto? Por lo tanto, ya que tú sabes tanto, y para darte la razón, me voy. ¿Ah? Y otra cosa que tú deberías saber, Ángeles. No me esperes despierto. ¿Está bien? Todo el mundo se acuesta y lo malo me toca a mí. Pero tú vas a ver mañana. ¡Agua! ¡Hablando sola! Ten cuidado, mi santa, que eso cose loco. Te asusté. A ver, déjame sentir ese corazoncito. Quítate, ¿no? Renato, que nos van a ver. ¿Qué pasa, muchacha? ¿Estás nerviosa? Oye, yo no sé tú, pero yo no aguanto más, muchacha. Si yo te cojo, te voy a hacer una cantidad de... Mejor no me digas.
por favor. Oye, me voy para el mar con Justino, ¿eh? ¿Cómo tú vas a aguantar tanto tiempo, muchacha, sin mí? Mira, yo estoy que no aguanto más. Renato, hazme un favor. Sigue con tu vida y déjame tranquila, ¿bien? No me digas de verdad. Ven acá, ¿esto no te vas a poner ni un poquitico triste por mí? Yo no me tengo que poner triste por ti. ¿No? No. ¿Y tampoco me vas a extrañar un poquitico? No. Ya. Vaya, ¿para qué te acuerdas? Ay, Marina, eres un fantasma, mía. Sí, a veces. Esto está riquísimo. Yo sé. Yo lo hice. Que escuché nada de esto, pero... Marina, tranquila. No aguanto más. Tranquila, que desde que llegaste me estás pidiendo disculpas. Tú sabes que conmigo. Tú no tienes que hacer eso. A ver, dime qué fue lo que te pasó. Todo lo de la casa y... Bueno, no sé si tú sabrás. Sí, yo... Precisamente por eso yo no fui a verte, porque yo sé por lo que están pasando. Sí, todo el mundo se ha virado contra mí. Pipo fue discutido con Javier. Después Bruno se fajó con él. Mima, yo quisiera que tuvieras a Andrea como está David. Me tienen los cañones enfilados. Que si Javier esto, que si Javier lo otro. Y me hago como Pipo. Resulta que discutió con Gonzalo, el papá de Javier, el día antes de morir. Es un caos. Y yo ahí metí en el medio y no sé qué hacer. De verdad, discúlpame, pero te tienes que venir a ver. De verdad que tú me consideras tu amigo. Claro, Javi. ¿Por qué tú me estás haciendo esa pregunta? Marina, los amigos se lo cuentan todo y... incluso las cosas más importantes. ¿Quién es Javier, Marina? Javier es el hijo de Gonzalo, el señor que te estaba diciendo. No, Marina, no. ¿Quién es Javier para ti? Es mi novio. Ya. Qué va, no llego. Hey. ¿Pero tú todavía estás en eso? Uh-huh. Te va a costar trabajo. Yo tú, cambio de excursión. Ay, chica, es que tengo palabreo de transporte. Y hasta me hicieron una rebaja. Tita, métete en la cabeza que a la gente de por aquí no le interesa ir a la playita. Yo no sé si es por el agua mala o por otra cosa. Pero la verdad es que nadie está para esa picazón. Mira, ¿por qué no se lo dices a Yusan y a la novia? A lo mejor se embullan y ya son dos más. A Yusan. Sí. Será después que me quite el castigo, ¿no? Tú no sabes que me lanzó al ostracismo verbal. Y todo por culpa de Vicente, que no se acaba de ir del cuarto. Y tú, sin apoyarme como es debido. Ay, no me digas eso. Si ya yo no sé cómo decírselo. Manteniéndote firme y no desmerengándote cada vez que viene a bajearte diciéndote dos o tres palabritas. Mi hermana, tampoco así. Ah, no. No me lleves tan tenso. Esa, reconoce que ese es tu punto débil. A ti cualquiera te convence con parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Vaya, qué contentura, cuñada. Estoy cantando para no llorar, Vicente. ¿Y sabes quién tiene la culpa de que yo esté así? Tú, que no acabas de salir del cuarto. Yo sigo buscando, cuñada. Y toda la seguridad que te voy a dejar todo esto.
antes de irme de campaña. Y eso, eso está ahí como quien dice. Ni pienses que vamos a esperar a que tengas que irte. Ni lo sueñes. Porque vas y nos sorprendes y te vas y no dejas el cuarto libre. Ay, tita, Vicente no es capaz de hacer eso. ¿Qué sabes tú? Por sí o por no, Vicente. Te voy a poner un ultimátum. Tienes 24 horas para desalojar el cuartico. No, no, no. Como lo estás oyendo. 24 horas. Ni un minuto más. Y si es posible, un minuto menos. No quiero tener que darte candela como mamá. Ay, cada vez que suena ese teléfono. Y yo sé que es él, yo lo sé. Pero también sé que no puedo coger la llamada. Tú no sabes lo que yo siento. Y a veces me quedo así y digo, ya, déjate, man. No importa lo que piense él, lo que diga, no importa nada, ¿entiendes? Déjalo ser. Pero después sé que no debo. Y es esa contradicción que... No puedo estar tranquila. No sé qué hacer, yo no sé qué hacer, de verdad. ¿Qué tú crees que debo hacer? ¿Tú quieres que yo te diga la verdad? Lo que yo siento. Marina, a mí en este momento me cuesta muchísimo trabajo ponerme en el papel de amigo. A buscar nada. Es que ustedes lo exageran todo. Eso no es ninguna exageración, pa. ¿Qué tiempo hace que tu mamá está encerrada sin salir? Y eso no es lo más delicado. Lo más delicado es que ella ya ni dice, déjeme tranquila. Ay, ya, pero eso no es la primera vez que se encierra. No, pero no tanto, no tanto, no tanto. Además, ¿qué tiempo puede estar un cristiano sin probar bocado? Tu hermano hizo muy bien. Bueno, ¿y ustedes? ¿Cómo que yo a ustedes? ¿A ti no te interesa? No, no sé, pero a ustedes a mí no me interesa nada. No, pues parece que no te interesa. Mira, mira, llevo a tu nieto preferido. Veo, estamos aquí ya. ¿Qué tal? Lleva la vaya a tu mamá, dale. Voy a puerto un momento. Chicos. ¿Dónde están? Salieron a dar una vuelta. ¿Una vuelta? ¿Pero tú les diste permiso? Sí. Miguel, mírame. A ver, ¿una vuelta a dónde? No sé, no sé, no me dijo. Tampoco me dijo que iban al pueblo ni nada de eso. Oye, Valeria no es boba. Boba no. Pero fíjate, cualquier cosa que le pase a Valeria, esa va a ser tu responsabilidad, Miguel. Y cuando yo digo cualquier cosa, tú sabes bien a lo que yo me estoy refiriendo, ¿verdad, Miguel Aguirre? Tú siempre estás pensando lo peor. No, lo peor no, lo peor no. Pero Valeria es primeriza. Y desde que vio al emocino ese, se quedó mira prendada. Y él está loquito por alebrestarla, Miguel. Y ahí es donde viene el fenómeno. Ahí viene el fenómeno. Pero no,
Socorro siempre tiene que estar ahí, arriba del cañón, todo el tiempo. No se puede mover de esta casa, porque mira, patas arriba todo. Pues mira, que bien solo que me la vi cuando me dieron el golpetazo en la cabeza. Porque tú ni por todo esto. ¿Un golpe? ¿A ti te dieron un golpe, mi amor? ¿Dónde fue? Ya no hace falta, no hace falta. Ay, Miguel, deja el tragiquismo. A ver, dime, mi amor, ¿qué pasó? Mira, no te preocupes, que yo mañana me busco quien me pase la mano en el trabajo. Pero mira que tú eres atrevido. Déjate de gracia, Miguel, que lo que tú quieres es que la despeinada esa te esté toqueteando. La que da aquí los primeros y los últimos auxilios soy yo. A ver, déjame ver, ¿dónde fue el golpe? Suave, chica. Oye. Ay, Chichi, por favor. Oye. Eres más trágico. Suave, que eso no es nada, mi vida. ¿Por qué? ¿Y la vieja dónde está, Che? ¿Cómo se ha ido? Viejo, eso no es lo importante. Hay que ir a buscarla. ¿Será por la ventana? ¿Por dónde va a ser? No puede ser. Mira el tiempo que hace que tu mamá está perdida y no regresa. Yo también tengo derecho a buscarla. Allá tú con Javier, si cuando llegue no te encuentras. A mí no me importa, Javier. Tu mamá para mí es como si fuera mi hija. Ay, Luciano, si se lo estamos diciendo es por su bien. Mire la hora que es. Usted sale solo para la calle, le pasa algo y es peor el remedio que la enfermedad. Yo no me voy a caer, Chihuahua, no te preocupes. Además, si me caigo y me rompo un hueso, da lo mismo, total. Total no, que entonces sí estaríamos bien. Pues yo no voy a dejar a tu hermano buscando solo. Abuelo, que no está solo, está con Otilio. Hombre, que está con Otilio, claro. Si la hija de la perdida no se dignó en acompañar a su hermano, debía darte vergüenza, coño. Y me voy a cambiar las sandalias por los tenis. Rosario seguro que no tiene dinero para comer ahí. Rosario, una palabra. Vamos. Vamos a buscar por allá abajo. Rosario, ¿tú? Porque nunca se ha tomado un trago, ¿sabes? Ah, bueno, yo no estoy para chistes, ¿sí? No hay ningún chiste, ¿no? Nada, voy a ver. Nada. Ningún lugar para eso. A seguir buscando, ojalá. Búscala. ¿Paz y Javier qué? Paz y Javier para la policía dando parte porque Rosario no aparece. Vamos a hacer un poquito de café, vamos.
temprano, cuñada? Esperándote estoy. ¿A mí? ¿Pasó algo? ¿A Elsa o a tu hijo? Están bien, durmiendo todavía. Mira. ¿Y eso? Contra, tú me dijiste que tenía 24 horas. Cambié de idea. Ay, tita, pero Vicente todavía no tiene para dónde irse. Para el esponjero, a mí no me importa. Ustedes comprenderán que Yusan no puede seguir esperando. Y a mí no pueden salirme más arrugas. Mira cómo estoy, ¿qué va? Bueno, voy a pasar al cuarto a ver si se quedó algo. No, no, no. Si ahí está todo. Si quieres, pasa y desayuna. Y para el esponjero, Vicente, a esperar tu salida al mar. Mi hermana, Vicente no merece que lo tratemos así. Se te está yendo la mano. Elsa, me parece que tú tampoco tienes mucho interés en acabar de resolver esta situación. Decídete. Pupi o los bambán. Un choquecito ahí con unos factores y me dieron un golpe aquí. Anda. A ver. Suave, suave. ¿Tú sabes que yo curo con las manos? ¿Ah, sí? Sí. Así que cuando quieras pasa por la oficina. Está bien, pero si no es puñal apaga yo fui. Yo sé, pero igual. Poner que no sube mi tripulación. Nadie quiere imponerte nada. No, no, es que saquen lo que quieran. Que digan lo que les dé la gana. Que si la tradición familiar, lo que sea. Pero yo como patrón del barco, yo subo en mi barco a los hombres que están bajo mi mando. Como tú quieras, Justino. Pero tienes que comprender que Javier es el único maquinista que podemos ofrecerte. Además, está capacitado. Tú decides. ¿Y si yo me quiero llevar a Renato? A mi yerno. Mira, es mecánico de motores diésel y trabaja ahí en el astillero. Eso tengo que consultarlo. ¿Consúltalo? Yo sé que ustedes tuvieron problemas, pero Javier es la mejor opción que podemos ofrecerte. Digo, si es que querés salir en campaña rápido. No me lo llevo, compadre. Ni aunque pierda dinero. Justino, tú decides. Oye, no me lo llevo. Pero Justino, Justino, ¿entiende? ¿Le gusta el café? Sí, gracias. Mire, le dejaron esto. Es de medicina legal. ¿Eso tendrá que ver con la muerte de Gonzalo? Supongo. Mira, no me hagas decirte un disparate. Estás alterado, Justino, cálmate. Cálmate. Ya yo quisiera verte a ti en mi lugar. Ay, mi madre. Rosario, ¿qué hace usted aquí? No sé. Que todo quede como una suposición mía. Pero fíjate lo que te voy a decir, Elisandra. Fíjate bien. Cuídense. Cuídense, porque bajo ningún concepto yo voy a permitir en esta casa lo que ahora es solo una suposición mía.